El sestante es un instrumento de navegación hecho de madera o metal, formado por un pequeño telescopio, espejos, un brazo móvil y, acoplado a este, un arco de. Puedes usar un sestante para determinar la posición en el cielo del Sol, la Luna y otros cuerpos celestiales, así como la longitud en la que te encuentras, aunque su diseño parece complicado, entendiendo su funcionamiento y practicando con él, podrás usarlo sin problemas para determinar tu posición en la Tierra. Editar pasos, editar encontrar. El ángulo de elevación del objeto observado averigua, si es posible, tu posición sobre el nivel del mar. Si no estás usando el sextante a bordo de un barco, tendrás que corregir tu avistamiento según la altura a la que te encuentres sobre el mar. Más tarde volveremos sobre esa corrección de momento. Solo necesitas saber tu altura sobre el nivel del mar. Observa el horizonte a través del espejo de horizonte. Este espejo está solo parcialmente plateado. Permitiéndote ver a través de él y del visor que se encuentra tras el mismo, la línea del horizonte forma la base para el ángulo de elevación del objeto cuya posición estás determinando. Puede que tu sextante no considere la línea del horizonte como el grado cero, si este es el caso, deberás corregir la medición del ángulo del objeto observado en la misma medida que el error de la línea de horizonte, el cual se denomina error de índice. Mueve el brazo de índice del sextante hasta que el objeto cuya posición estás intentando determinar sea. También visible en el horizonte, un segundo espejo, el espejo de índice, está montado sobre el brazo móvil. Al desplazar este brazo, el disco del espejo de índice rota hasta que la luz que llega hasta él alcanza la parte reflectante del espejo de horizonte, haciendo que el objeto del cual proviene la luz parezca reposar sobre el horizonte. Los estantes diseados para mirar al sol incluyen vidrios tintados para proteger los ojos de la luz, fija el brazo de índice en su lugar, la abrazadera es un. Cierre basculante que impide que el brazo se mueva libremente. Ajusta la posición del brazo girando la manilla del micrómetro hasta que el objeto repose sobre el horizonte. Haz los ajustes lentamente. Mientras balanceas el sestante de lado a lado hasta que el objeto contacta con el horizonte, registra la hora a la que hiciste el avistamiento. Deberás registrar la hora, los minutos y los segundos, empezando por los segundos para evitar errores. Registrar rápidamente la hora es importante si estás. Usando el sestante para navegación marítima, registra el ángulo medido. Puedes medir el ángulo de elevación del objeto siguiendo este método. Los grados de elevación estarán en el centro de la barra de índice, dentro de una ventana sobre el arco del sestante. La barra de índice puede tener una pequeña lupa para ayudarte a leer la graduación del arco. Los minutos y segundos pueden leerse en las graduaciones de la manilla del micrómetro. Corrige la medición del ángulo según tu posición y el objeto. ¿Qué estés avistando? La medición que hayas tomado con el sextante debe corregirse para cada una de las siguientes cosas: error de índice. Este error se produce cuando el sextante no detecta el horizonte como grado cero, sino como una cantidad superior o inferior. Si tu sextante registra el ángulo del horizonte como superior a cero, debes restar el ángulo del horizonte de la medición del ángulo del objeto. Si tu sextante registra el ángulo del horizonte como inferior a cero, debes añadirla diferencia de grados a la medición del ángulo del objeto. Depresión del horizonte, esta corrección ajusta tu posición sobre el nivel del mar, busca tu elevación en metros, y luego multiplica la raíz cuadrada de tu elevación por, para obtener la cantidad por la cual debes corregir la medición del ángulo, refracción, los rayos de luz se doblan al atravesar una sustancia, un fenómeno conocido como refracción, cuanto más espesa es la atmósfera, mayor es la refracción de la luz, puedes obtenerla. Corrección de la refracción para la zona en la que te encuentres consultando recursos como el almanaque nacional estadounidense o el equivalente de tu país, paralaje, debes corregir el paralaje si el objeto que estás observando con tus estantes es el sol, la luna o un planeta, este factor de corrección está disponible en recursos como el almanaque nacional estadounidense y equivalentes, semidiámetro, si estás observando un objeto con un diámetro aparente considerable, debes averiguar la distancia. Aparente desde su borde hasta su centro, este factor de corrección está disponible en el Almanaque Nacional Estadounidense y recursos equivalentes. Una vez aplicadas todas estas correcciones, tendrás el ángulo de elevación del objeto. Editar encontrar tu latitud con el sestante averigua el ángulo de elevación del Sol en su punto más alto. Esto suele ocurrir al mediodía de la hora local. Sigue las instrucciones de parte 1: encontrar el ángulo de elevación del objeto observado. Consulta tablas de. Referencia para averiguar la latitud en la que el Sol debe estar directamente encima de ti en el día durante el cual estás observando, el Sol aparece en lo más alto en el ecuador de los equinoccios vernales y otoales, desde el equinoccio de marzo, el lugar en el cual el Sol aparece en lo más alto va desplazándose hacia el norte hasta el solsticio de junio, y luego retrocede hacia el ecuador hasta el solsticio de septiembre, la latitud en la cual el Sol se encuentra en lo más alto durante el solsticio de junio es el trópico de cáncer, latitud norte, desde el equinoccio de septiembre, el lugar donde el Sol se encuentra en lo más alto se desplaza hacia el sur hasta el solsticio de diciembre, y luego retrocede hacia el ecuador hasta el equinoccio de marzo, la latitud en la cual el Sol se encuentra en lo más alto durante el solsticio de diciembre es el trópico de Capricornio. Latitud sur, si estás al norte del trópico de Cáncer, el Sol siempre aparecerá en su punto más alto al sur de. Ti. Si estás al sur del trópico de Capricornio, el Sol siempre aparecerá en su punto más alto al norte de ti. Si estás entre ambos trópicos, el sol puede aparecer en su punto más alto bien al norte, bien al sur, según la época de la O, averigua la diferencia entre el ángulo de elevación del sol y el cenit. Si el sol aparece al sur de ti con un ángulo de elevación de, resta de, lo que te dará una diferencia de, si estás haciendo esta observación en el equinoccio de junio o septiembre, esta diferencia es tu latitud, en este caso latitud norte. Si el Sol hubiera aparecido al norte de ti con esta misma elevación en cualquiera de los equinoccios, estarías a latitud sur. Si la observación no se hace durante uno de los equinoccios, tienes más trabajo que hacer. Si la latitud en la cual el Sol está en lo más alto se encuentra al norte del Ecuador y el Sol aparece al sur de ti, a de esta latitud al ángulo restante para obtener tu latitud. Si el Sol apareció en lo más alto a latitud norte. Cuando lo viste a una elevación de desde tu posición, estarás a latitud norte. Del mismo modo, si la latitud en la cual el Sol está directamente sobre ti se encuentra al sur del Ecuador y el Sol aparece al norte de ti en su punto más alto, debes sumar la latitud al ángulo restante para obtener tu latitud, si la latitud en la cual el Sol está directamente sobre ti se encuentra al sur del Ecuador y el Sol aparece al sur de ti en su punto más alto, debes restar la latitud al ángulo restante para obtener tu latitud, si el Sol apareció en lo más alto a latitud sur cuando lo viste a una elevación de desde tu posición, Estarás a latitud norte, del mismo modo, si la latitud a la cual el Sol está directamente sobre ti se encuentra al norte del Ecuador y el Sol aparece al norte de ti en su punto más alto, debes restar la latitud al ángulo restante para obtener tu latitud. Editar encontrar tu latitud con un sestante busca a Polaris, la estrella polar, Polaris es la estrella más brillante de la constelación Ursa Minor, y se encuentra al final de la cola de la osa o el mango del cucharón, si tienes problemas para encontrarla. Existen dos formas de hacerlo. Sigue las dos estrellas del borde exterior del cucharón en la dirección en que su cuenco se abre. Estas estrellas de guía llevarán tu ojo hasta Polaris. Lleva la vista desde el gran recuadro de Pegaso pasando por la constelación Casiopea, dependiendo de su posición en el cielo. Cuando el cucharón está debajo del horizonte, este es un método alternativo de encontrar a Polaris. Averigua la altitud de Polaris con tu sextante. Mira la parte 1: encontrar el ángulo de elevación del objeto observado para saber cómo hacer esto. El ángulo de elevación de Polaris será el mismo que tu latitud. Este método funciona solo para lugares del hemisferio norte, puesto que Polaris no es visible al sur del ecuador. Editar consejos: los dispositivos relacionados con el sextante incluyen el cuadrante, el quintante y el octante. Estos objetos se llaman así porque sus arcos describen un cuarto, un quinto y un octavo de un círculo, respectivamente. Todos están graduados de modo que las mediciones de ángulo de sus arcos sean el doble de los que describen las mediciones de sus arcos físicos. Por ejemplo, el arco de un sextante describe un ángulo de, pero está marcado con una escala de. Los estantes modernos tienen espejos más grandes que los antiguos, con diámetros de centímetros, en lugar de los centímetros que llevaban los aparatos antiguos, algunos. También tienen horizontes artificiales, para los casos en que no puede verse un horizonte natural. Un instrumento relacionado con el sestante de navegación es el sestante astronómico. Se diferencia del de navegación en que es mucho más grande y en que no usa espejos para medir los ángulos, lo que significa que no puede medir ningún ángulo superior a su arco de editar advertencias. El espejo de horizonte debe ser perpendicular al plano del sestante. Puedes comprobar esto moviendo el índice del brazo ahí mirando por el espejo de horizonte. Rota la manilla del micrómetro adelante y atrás para que puedas ver tanto la estrella como su imagen reflejada. Si el reflejo pasa directamente por la imagen real, tu espejo de horizonte está correctamente alineado. Si pasa por un lado, tienes error lateral y debes ajustar el espejo de horizonte hasta que las imágenes se crucen entre sí. El telescopio del sestante debe estar paralelo al plano del instrumento. Para comprobar esto, observa dos estrellas separadas por más de y usa el sestante para que parezca que están juntas. Mueve el instrumento de modo que las estrellas se desplacen a un lado de tu campo de visión. Si las dos estrellas se separan cuando haces esto, tienes un error de calibración y debes ajustar el telescopio del sestante. Este problema solo ocurre con los estantes antiguos, ya que los nuevos usan telescopios ajustables. Además del error de índice, los estantes son vulnerables a otros problemas que deben corregirse. Al ser detectados, si el espejo de índice no está perpendicular al armazón del sestante, puede hacer que el arco parezca roto al verlo a través del espejo de índice. Esto se llama error de perpendicularidad. Puedes comprobarlo bloqueando el brazo de índice A y mirando a través del espejo de índice. Estos tres errores deben comprobarse y corregirse en el orden especificado arriba: error de perpendicularidad, error lateral y error de colimación. Editar cosas que necesitarás, estante almanaque náutico. Editar referencias: cite error, tags exist, but not reference Tag was found.